partes del cuerpo, vertió sangre sin medida en una cruz de madera. Jesús entregó su vida cuando se lanzó al rescate de una humanidad perdida. Por siete partes del cuerpo vertió sangre sin medida en una cruz de madera. Jesús entregó su vida cuando se lanzó al rescate de una humanidad perdida. Cuando azotaron su espalda, destiló la sangre viva, y al bofetear su rostro sangró por sus dos mejillas. Al poner en su cabeza una corona de espinas, gotas de sangre bañaron su cara santa y divina. En el camino hacia el Gólgota, entre dolor y fatiga, sus hombros también sangraron llevando la cruz encima. Su costado lo traspasaron con una lanza maligna, y allí salió sangre y agua dejando abierta una herida. Gimió su alma dolorida, soportando el cruel dolor de una muerte inmerecida. Por siete partes del cuerpo vertió sangre sin medida. Sus pies clavados sangraron. Gimió su alma dolorida, soportando el cruel dolor de una muerte inmerecida. Sus manos allá en la cruz, por los clavos carcomidas, sangrando se abrieron juntas, dándonos la bienvenida. De esta manera murió, en manos del homicida, por un pueblo que se hallaba en el fango sin salida. El hombre fue responsable, referente a su caída, cuando saboreó el dulzor de aquella fruta prohibida. Amigo, ven a Jesús, te invito a que lo recibas. Él no quiere que al infierno se vaya tu alma perdida.